Saludos amigos, bienvenidos al canal de Perro Zorro. En esta ocasión un nuevo micro trip en Gualaquiza. El objetivo en esta ocasión es encontrar una cascada en un lugar o en una comunidad shuar llamada Cayamas. Entonces estamos yendo para allá y vamos a ver si podemos llegar a este lugar. Y luego de viajar aproximadamente 5 horas desde Loja, llegamos a Gualaquiza. Gualaquiza es un paraíso ubicado en la Amazonía. Tiene un clima privilegiado y múltiples opciones turísticas. Bueno, y ahí se va nuestro transporte. Venimos hasta Gualaquiza y desde Gualaquiza tomamos un taxi hasta Cayamas. Nos cobró $5, está bastante barato y estaba muy lejos. Y ahora que estamos en Cayamas, estamos listos para entrar al acceso a la cascada. La gente es muy amable, te va a dar las indicaciones porque es un poco complejo, pero si insistes en venir por tu cuenta, pide que te dejen en donde amontonan las tablas. Eso fue lo que nos dijeron. Y luego vamos a entrar por un sendero. Vamos a ver cómo nos va. La gente del lugar, sumamente amable, nos ha indicado que tomemos este sendero. Un poco de lodo, recuerda traer zapato adecuado, pero por el momento vamos bastante bien. Y hemos llegado al peor dilema de un viajero. Dos caminos. La gente del lugar ha sido muy enfática en que debemos tomar el camino que va por la derecha, entrando hacia el potrero. Bueno, vamos a seguir las indicaciones, espero que lleguemos. Para este tipo de caminos siempre es recomendable utilizar ropa manga larga, porque estas hojitas a veces pueden ser cortantes. Además de la cantidad de insectos que hay. Después de todo es el oriente, tienes que estar preparado para este tipo de condiciones. A esto me refería con que tienes que traer zapato adecuado, porque hemos caminado 20 minutos y ya hemos encontrado un cruce del río, que es inevitable. Vamos a tener que cruzar el río. Pese a que no exista demasiada pendiente, el camino es un poco escabroso, tomando en cuenta que existen lugares que son bastante resbalosos. Y tal como lo había previsto, hemos llegado a la cascada de Cayamas. Hemos tardado entre 30 y 35 minutos en llegar a un paso moderado y tomando en cuenta que no habíamos traído zapato adecuado. Tal como me lo había advertido mi amigo, entrar a este cañón es sobrecogedor. Realmente sientes el vértigo de que en cualquier momento podría caerte una de esas piedras. La potencia con la que rompe el agua y la forma como ha moldeado esta roca es realmente increíble. Y también sobrecogedora, me da miedo que me caiga alguna de las piedras. Si alguien de los que sigue mi canal es fan de One Piece, parece que encontré un Ponepil. Y de ese modo nos despedimos de Cayamás. Un lugar sumamente plácido, tranquilo, y hemos encontrado esta cascada que ha estado increíble. Ha sido una gran experiencia. Amigos, si quieren apoyar este proyecto, ya saben, denos un like, compartan con todos sus amigos y no se olviden, búsquenos en Facebook como Perro Zorro. Nos vemos en el próximo video.